Seguimos bajando por la calle Lombard, estamos ya en la fase 3, la fase de validación o de prototipado. En esta fase vamos a validar que la idea que hemos generado pues sea factible técnicamente y legalmente, que sea deseable, o sea, que algún usuario la quiera utilizar y también que sea viable a nivel de modelo de negocio. Por lo tanto, es una fase de aprendizaje, pero también una fase de creación de algún tipo de prototipo, de algo tangible o visual que nos permita comunicar mejor nuestra idea. Veréis que lo que vamos a trabajar en esta fase nos va a servir para que la próxima fase, la de comunicación, tengamos elementos que nos permitan comunicar mejor nuestra idea. Vamos a las tres tareas que hay que hacer de validación. Recomendación, como sois un equipo, quizás podéis dividir el equipo en función de la tarea que cada uno quiera hacer, en función también de sus habilidades, y luego ponéis en común lo que habéis hecho y lo que habéis aprendido prototipando y validando cada uno de vosotros. Vamos a la primera parte, lo de la factibilidad. ¿Cuánto de factible es la idea que he generado la fase 2? Cuando decimos factible, se trata de demostrar de alguna manera que técnicamente se puede llevar a cabo nuestra idea. Esto nos puede, podemos utilizar, por ejemplo, algún esquema explicando. De hecho, veréis que hay una hoja en blanco que es la que vais a utilizar, esta hoja del toolkit, para hacer este prototipo que demuestre que vuestra idea es factible, ¿eh? Aquí os ponemos, por ejemplo, algunos prototipos de ideas generadas, ¿no? Puede ser un esquema, pueden ser unos pantallazos de una aplicación móvil si estáis creando una app para hacer algo, puede ser unas viñetas como un storyboard, como un cómic casi explicando una experiencia de usuario. En definitiva, tratar de dibujar, de tangibilizar vuestra idea para bueno, tener este primer prototipo de vuestra idea, que demuestre que es factible técnicamente y también tenéis que demostrar que es factible legalmente, ¿eh? O sea, que de alguna manera la idea se puede llevar a cabo y no tiene barreras legales importantes que solventar. Vamos a la siguiente de las validaciones, que es la deseabilidad, ¿eh? Aquí un miembro del equipo, seguramente aquel que se le dé mejor contactar con la gente o tenga más grupos de WhatsApp o más seguidores en Instagram, que intente hablar o comunicarse con el mayor número de personas posible, donde a cada persona le cuente la idea, ¿no? Tenéis que contarle la idea para que la entienda, y a cada persona pedirle tres cosas. Pedirle, en primer lugar, si usaría o no la idea que le proponéis, el servicio o producto que estáis generando. También le tenéis que preguntar qué puntos fuertes ve de la idea y qué puntos débiles ve de vuestra idea. Y todo esto lo intentáis rellenar en esta ficha que os dejamos en el toolkit para recoger el mayor número de feedback posible, el mayor número de opiniones posible. No se trata de vender vuestra idea a los usuarios que contactáis. Esto ya lo haremos cuando el producto esté implementado. Se trata sobre todo de recibir opinión. Y a veces es mejor la opinión crítica, ¿no?, de algunos usuarios para ver qué debemos mejorar de nuestra idea o qué tenemos que considerar, ¿vale? Por tanto, lo podéis hacer entrevistando a personas, mandando un formulario, una encuesta, lo que queráis, ¿no? Pero hay que demostrar que la idea es deseable por algún tipo de usuario. Y por último, al que le guste más los números o que se manejen mejor con los modelos de negocio, tenéis que demostrar que vuestra idea es viable a nivel de modelo de negocio. Cuando decimos viable, es, oye, ¿cómo se va a sustentar esto a nivel de dinero? O sea, ¿de dónde van a venir la financiación o la inversión necesaria para llevar a cabo esta idea? ¿Qué costes vamos a tener? Y qué, digamos, a quién nos dirigimos y cuál es la propuesta de valor a cada usuario, ¿no? Para ello tenéis en el toolkit el Business Model Canvas. Es una herramienta muy habitual en el mundo del emprendimiento, muy estándar. Son 9 casillas que, bien rellenadas, en 15, 20 minutos tenéis ya pues toda una visión del modelo de negocio de vuestra idea. Si es la primera vez que usáis el Canvas y no os da tiempo a hacerlo todo, yo os diría centraros sobre todo en lo que es los segmentos de clientes, o sea, anotar los diferentes tipos de usuarios a los que puedo dirigirme con mi idea. Luego la casilla del medio es la propuesta de valor. Para cada tipo de segmento de cliente, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué beneficios le arroja mi solución? Y luego yo os diría la estructura de costes, o sea, qué inversión y qué costes necesito para llevar a cabo mi idea y también el flujo de ingresos, de dónde van a venir los ingresos que van a hacer que mi idea sea sostenible, ¿vale? Por tanto, tres cosas muy importantes en esta fase. Una, demostrar que vuestra idea es factible técnicamente y legalmente, con este dibujo que alguien, el que dibuje mejor del equipo debe hacer. Dos, demostrar que es deseable, o sea, rellenar esta ficha
con la opinión del mayor número de usuarios posible, y tres, demostrar que es viable a nivel de modelo de negocio. Con esto habremos validado nuestra idea. Si vemos que tenemos que cambiar nuestra idea, pivotarla, que se llama innovación y emprendimiento, o mejorarla de alguna manera, pues lo hacemos y nos vemos ya en la última de las fases de la calle Lombard, la fase de comunicación. Vamos para allá, vamos para abajo y seguimos nuestro camino en el reto del talento. Estamos ya en la última de las curvas de la calle Lombard, la que da nombre a la fase 4, la fase de comunicación de nuestro método de innovación. Es una fase esta de la comunicación muy importante porque es la que nos tiene que permitir poder presentar debidamente todo el trabajo que hemos hecho durante este proceso de innovación, desde que partimos con el reto, la inspiración, la ideación, la validación que hemos hecho. Todo esto lo tenemos que contar muy bien en un vídeo de máximo 3 minutos, entre 2 y 3 minutos de vídeo, donde todos los miembros del equipo os podáis grabar y presentar vuestras soluciones. Un vídeo que va a permitir escoger a los mejores equipos que llegarán a la final, ¿no? A este evento final, al Demo Day del reto del talento. Es muy importante entender que cuando hacemos un ejercicio de comunicación, quien os está viendo, ya sea a través del vídeo o os esté escuchando en directo, va a percibir de igual manera lo que decís, o sea, es muy importante el guión que preparéis de vuestra comunicación, como también el cómo lo decís, o sea, el cómo hacéis esta comunicación no verbal, cómo os miráis con los compañeros, ¿no? Demostrar que sois un equipo, los soportes visuales que utilicéis, modular adecuadamente la voz, hacer silencios, todo eso es igual de importante que el guión. Pero vamos a empezar primero con el guión, ¿no? Para el guión, aquí veréis que en el toolkit os hemos preparado una ficha. Que es una propuesta de estructura de guión. Evidentemente, podéis utilizar la que queráis, pero os recomendamos mucho que utilicéis esta estructura que es muy habitual en el mundo del emprendimiento. Veréis que, por un lado, tenéis unas casillas donde hay que poner el nombre de la persona que va a hablar en cada momento, y al lado tenéis una casilla para escribir, ¿no? El guión de lo que va a decir cada miembro del equipo. Vamos a ir paso por paso, ¿no? ¿Qué recomendamos? Pues empezar con el problema. O sea que la persona quizá más emocional del grupo sea quien arranque vuestro vídeo, vuestra presentación, y a lo mejor con algunas preguntas retóricas nos ponga de manifiesto qué problema queréis resolver, ¿no? Podéis utilizar la reformulación que habéis hecho en la fase 1 y sobre todo dando algunos datos que pongan la magnitud del problema que queréis resolver con vuestra propuesta. Luego viene el enfoque. El enfoque es un buen recurso de comunicación. No se trata aún de contar lo que hacéis, sino de acercaros a vuestra solución, ¿no? Podéis hablar en plural, pues nosotros hemos pensado que podemos dar respuesta a este reto, pues uniendo estas dos cosas, ¿no? No contéis aún lo que hacéis, pero sí generar cierta expectación y acercaros a vuestro reto. A continuación vendría la solución. Aquí hay que escoger la persona más racional del equipo y que cuente de la manera más concisa y clara posible qué es el producto o servicio que estáis creando. Idealmente que tenga ya el nombre que habéis generado en la fase 2 y que se entienda perfectamente. Luego vendría la fase de validación. En la validación, pues bueno, es muy útil que pongáis de manifiesto lo que habéis validado en la fase 3, ¿no? Quizás bueno explicando en algún caso el cómo funciona vuestro servicio o producto. Y aquí os podéis apoyar seguramente en el dibujo, en el esquema o lo que tengáis dibujado de la fase 3, de la validación. También es importante que si habéis validado el modelo de negocio, pues que digáis cuál sería, o si habéis preguntado a muchos usuarios y la opinión de los usuarios es muy relevante, pues que también lo pongáis de manifiesto. Por lo tanto, se trata de contar todo el trabajo realizado en la fase 3 y que demuestre que esta idea tan maravillosa que habéis creado, pues tiene sentido y se puede llevar a cabo. Luego vendría el equipo. Recomendamos muchísimo contar al equipo después de haber contado ya lo que hacéis y lo que habéis validado. No al inicio. Al inicio quizá, si os presentáis cuando empezáis, no llamaréis la atención del jurado, pero sí que si el jurado ya está entusiasmado
con la propuesta que generéis, va a querer saber quién hay detrás de esta maravillosa idea, con lo cual tenéis que explicar que hay un maravilloso equipo y, bueno, decir algo relevante de las tres o cuatro personas que tengáis en el equipo, ¿no? Pues mira, aquí está Pedro, que es la persona que nos aporta creatividad y que nos ha dado, pues a lo mejor, las ideas más disruptivas, pero aquí está Sandra, que nos aporta esta parte más tecnológica y, por tanto, que nos valida que técnicamente se puede hacer. O somos un equipo de tres jóvenes de tal sitio, súper apasionados y que tenemos en común lo que queráis, ¿no? Por lo tanto, decirnos algo que ponga en valor vuestro equipo. Y por último, está el final. El final tiene que ser emotivo. A lo mejor recuperar la pregunta que me has hecho al inicio. O si habéis empezado contando la historia de una persona al que le queréis mejorar la vida, pues contarnos cómo esta persona ahora tendrá una mejor calidad de vida, ¿no? También es bueno terminar con un call to action que se llama, ¿no? Una llamada, una petición que haces al jurado o a quien te está escuchando a que se una a tu movimiento, a vuestro movimiento o a vuestra idea o que apueste por vosotros por algún motivo determinado, ¿vale? Pero hay que acabar de una manera que sea memorable y que, bueno, que casi levante un aplauso a las personas que os están viendo. Con eso tendríamos el guión de vuestra presentación, pero recordad que tan importante es el guión como el cómo lo vais a decir. Os dejaremos algunos ejemplos de presentaciones que han hecho otros compañeros en otras ediciones del reto y veréis que es muy importante pues salir en el escenario o grabarse en el vídeo, pues primero con la sensación de que hay un equipo cohesionado. Eso se nota mucho en cómo os pasáis la palabra, cómo os miráis entre vosotros, la posición, dónde estáis. Es muy importante también que miréis a cámara o que si llegáis a la final miréis a los ojos del jurado y también a la audiencia, ¿no? Por intentar mantener este eye contact. Es importante también modular bien la voz, hacer silencios en determinados momentos, cambiar la entonación cuando hay momentos de emoción o momentos más racionales en vuestro pitch, intentar no esconder las manos ni en el bolsillo ni detrás, ni hacer gestos raros, sino manos abiertas, seguramente, vengo a serviros mi solución o nuestra solución y no tengo nada que ocultar, no tenemos nada que ocultar, siempre hablando en plural, que sois un equipo. Pero en cualquier caso es muy importante esta comunicación no verbal, que la ensayéis muchísimo y además, si llegáis a la final, si llegáis al Demo Day, como tendréis preguntas de jurado, también es muy importante cómo contestáis las preguntas del jurado, donde siempre hay que mostrar respeto para la persona que te ha preguntado y donde además a lo mejor no tenéis todas las respuestas, pero igualmente podéis agradecer que nos haga una pregunta, decir que vais a considerar ese punto de opinión si no estáis conformes y pensar que siempre que os hacen una pregunta o una crítica, esto es un regalo y una oportunidad para contar un poco más de vuestro proyecto y mostraros sobre todo como un super equipo y que se vea siempre que sois un equipo muy compenetrado y con gran complicidad y gran determinación para tirar adelante esta maravillosa idea que estáis creando. Por lo tanto, mucha suerte en esta fase de la comunicación, con muchas ganas de ver ya los vídeos de vuestras propuestas y de veros en la final, ya no aquí en San Francisco, sino en vuestra ciudad de manera presencial para este Demo Day, este evento final, donde los mejores equipos vais a presentar vuestra propuesta y vamos a escoger esas ideas y esos equipos con propuestas que generen un impacto muy positivo en vuestra ciudad y en el mundo entero. A por todas, a por la calle Lombard, que nos queda poquito, y nos vemos ya en vuestra ciudad. Suerte y ánimos.